El niño nació y yo oía voces que me decían que le diera un martillazo a mi hijo. Yo oí esa voz que me dijo, tira la guagua por el precipicio. Si te suicidas, pasa una maldición a tu familia. Pero yo duré 4 años peleando contra esa voz que de noche me atacaba. Si tú me dejas llegar vivo a Sosúa, te serviré por el resto de mi vida. Pasé 4 años peleando. Solo pensaba que estaba loco, pensaba que... Y hasta el día de hoy hay un remanente que siempre se ha mantenido fiel a los caminos del Eterno, a su palabra, a su Torah, a sus estatutos, ordenanzas, mandamientos. Día a día nos esforzamos en ser luz a las naciones, como dice la palabra, porque esa es la esencia del Señor, habernos dispersado en las naciones. Que sean luz a las naciones, dice la palabra. Dios le bendiga y mi amado esposo con todos ustedes. Dios bendiga, hermanos. Tengo un problema. Cuando voy a hablar del Señor, algo pasa dentro de mí. Nací aquí en Sosúa. Mi papá vino en el 1940. De los primeros, el primer grupo de judíos que llegó a Sosúa. Yo soy parte de la colonia judía de Sosúa. Soy miembro de la parroquia de Sosúa. Mis hijos se criaron aquí, han hecho la bar mitzvah. Pero en realidad yo represento a la comunidad judío-mesiánica que hemos creído en Yeshua como el Mesías. Pero soy parte del pueblo judío y soy parte de la comunidad Sosúa judía. Nunca dejé mis raíces. Y algo que no, yo discutí mucho con mi hermano cuando se convirtió. Y dice, ahora tú eres un traicionero. Papá nos enseñó judaísmo y tú aceptaste a Jesús como el Mesías. Tú eres un tremendo traicionero. ¿Qué pasa? Que cuando mi hijo Emil nació, el niño nació y yo oía voces que me decían que le diera un martillazo a mi hijo. Que le diera un martillazo a mi esposa. Yo decía, no, una cosa así yo no la hago. Mejor me eliminaría yo mismo. Y oía una voz que me decía, no lo hagas, porque si lo haces, si te suicidas, pasa una maldición a tu familia. Por eso es que vemos que hay que cortar herencias generacionales por pactos que hicieron nuestros antepasados sin saberlo. Pero yo duré 4 años peleando contra esa voz que de noche me atacaba. Y yo le decía a mi esposa, Alicia, yo soy una persona normal. Y me decía, sí, tú eres normal. Yo pasaba el día entero trabajando, pero cuando iba a dormir, que acostaba mi cabeza en la almohada, empezaba ahí esa voz, ese fuego atacando. Yo me iba a las 2 o 3 de la mañana a la ducha, me bañaba, me echaba agua fría, que no me gusta el agua fría, pero me la echaba, y me daba en los setos así, y decía, estoy loco. Y había una voz que me decía, no, estás falta de Jesús, Yeshua. Pasé 4 años peleando, solo pensaba que estaba loco, pensaba que... bueno, no quería ni que llegara la noche. Corría motociclismo, pero salía desde la carrera, salía con depresión. Salía con muchos problemas. Ganando el primer lugar, salía con problemas. Un día fuimos a Santo Domingo a recoger un trofeo. Y cuando veníamos de regreso, que entramos a Moca, yo siento que el brazo derecho se me estaba quemando. Yo soy mecánico. No buen mecánico, pero fui mecánico y todavía hago algunos trabajitos en mecánica. Y yo sentía que me quemaban el brazo con un soplete. Y yo decía, Alicia, mira, tócame el brazo. Yo siento que se me está quemando.
Y ella lo tocaba y dice, no, está todo bien. Y dice, no, no está bien. Estoy quemándome por dentro. Me quité el t-shirt, me quité los zapatos y seguí manejando la guagua en la que veníamos. Cuando subimos a la cumbre de Moca, que se ve parte de Santiago, parte de La Vega, Moca, yo oí esa voz que me dijo, tira la guagua por el precipicio. Yo dije, no. Me paro aquí. Le dije, Alicia, yo no estoy en condición de manejar. Cuando yo me sienta mejor, arrancamos. Me subí en la capota de la guagua y miré todo ese paisaje tan lindo. Después de como de media hora dije, Señor, si tú me dejas llegar vivo a Sosúa, te serviré por el resto de mi vida. Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Yo sentí que me quitaron un camión de encima. Y yo dije, ahora es, vámonos. Cuando llegué a Sosúa, búscame al pastor Cookie y búscame a René, que me voy a convertir al Señor. Y no importó que yo sea un Cohen, que yo naciera en el linaje, que yo naciera como judío, sin arrepentimiento, nadie verá al Señor. El Señor le dijo a su pueblo de Israel, convertíos y arrepentíos para que sus pecados sean borrados. Y yo he estado aquí en Sosúa como voz que clama en el desierto. A veces pensando que ando solo, clamando, pero hay muchos ya hermanos míos que se han convertido y hay muchos judíos a nivel mundial que han conocido a Yeshua como el Mesías. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, primeramente al judío y después al griego. Y algo muy importante, que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y así como el Padre y Yeshua son uno, Él quiere que nosotros seamos uno en su mano. Es una iglesia que se va a levantar. No son dos iglesias ni tres. Es una iglesia lavada con la sangre del Mesías. Aparecerán miles de Mesías y dirán que aquí está y allí está. No vaya. Nosotros conocemos nuestro Mesías. Y día a día vive transformando gente. Vive transformando corazones. Vive cambiando nuestros corazones para hacer un corazón sensible al Espíritu Santo, un corazón sensible para la humanidad, un corazón que oramos. Esto no es fácil. Ora por tus enemigos, aquellos que te ultrajan, ayúdalo, aquellos que te hacen un daño, hazle un bien. Entonces ya el hombre viejo murió, el hombre viejo está sepultado en la sangre de Mashiach. Y eso, en eso ha transcurrido mi vida, en que nací aquí en Sosúa, criado en un pueblo lindo, un pueblo hermoso, con mucha gente buena, con un país bueno como es República Dominicana. Y qué bueno que Dios abrió la puerta y pudimos conseguir un país que nos acogiera. Yo nací aquí, yo como arroz, la bandera, mangú, salami de puerco no como, pero de pavo sí. Yo, si no comí arroz, no he comido. Y así son mis hijos. Y le puedo decir que fui a Israel y le dije a Alicia, no quiero regresar a Sosúa. No porque no ame a Sosúa, sino que me sentí que estaba en mi tierra. Yo dije, no, yo quiero quedarme aquí. Pero teníamos que regresar. Esa fue la triste realidad. Pero quiero decirle algo. No cambie el cielo por un pedazo en Israel. No cambie su herencia en el cielo, donde no hay polilla ni hollín, por un pedazo de Israel o un pedazo de aquí. No. Nuestra fe es innegociable y tenemos que pagar el precio. Así como el Señor pagó un precio, aquí todo el mundo sabe en Sosúa, hace 31 años que acepté a Yeshua como Mesías, que yo soy judío
convertido. Me dice judío cristiano. No, yo soy un judío convertido al Mesías de Israel. Entonces, fuimos doctrinados por el papá de Jorge, el pastor Reyes Peña, un pastor de amor, un pastor que nos enseñó a respetar la obra, a respetar a los hermanos de las otras congregaciones. Así que Dios le bendiga mucho. Ella es mi esposa, mi única esposa. Uno de mis hijos aquí, un sobrino. Tengo otro hijo que es un poco más viejo que él, más chiquito. Y tengo una hija, pero no pudo estar aquí tampoco. Pero quiero decirle que Dios le bendiga a todos y que verdaderamente necesitamos reconocer a Yeshua como el Mesías para alcanzar la vida eterna y poder cambiar nuestra vieja manera de vivir. Porque sin el nuevo nacimiento no hay cambio. Dios le bendiga, Dios le guarde.